small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi hogar. Yo soy Sandy, para aquellas personas que están entrando nuevas aquí en el canal, y quiero compartir con ustedes unas decoraciones preciosas para esta Navidad. Pero no vengo sola, amigos, vengo con 7 canales más. Ellos son La Cruz TV, Ahora Que con Gaby, Lu Fernanda G, Iliana Blue, Blanca y de Colores, Kat Reyes y Gloria Design. Nos hemos unido como canales, no solamente para ayudarnos entre nosotras, sino para ayudar a la comunidad con tiempo para que puedan hacer sus decoraciones navideñas, ya sean para vender, para donar, para regalar. Así es de que quédate viendo el video hasta el final. Y te pido que por favor puedas ir a visitar los canales para que los apoyes y puedas también tú aprender más. De todas maneras, yo les dejo los enlaces directo aquí abajo en la cajita de descripción. Así que vamos a comenzar. Primera idea, copas elegantes navideñas. Necesitaremos silicona líquida o, si tú lo prefieres, silicona caliente. Copas de cristal, preferiblemente que sean altas. Un pedazo de encaje que sea ancho y que tenga brillantes. Y una tira de lentejuelas, yo compré 1 metro y 82 centímetros para cada copa. Entonces lo que vamos a hacer es, con la silicona caliente, empezar a pegar las lentejuelas desde el cuello de la copa hasta la parte de abajo, que es la base. Van a ir pegando todo alrededor con silicona caliente un poquito y le van dando la vuelta. Esto es muy fácil de hacer. Estas decoraciones que les quiero enseñar son para centros de mesa, para consola de entrada, para cualquier mesita de la sala, incluso también para las chimeneas. Cuando ya llegues en la parte de acá de la base, entonces empiezan a poner la lentejuela igualmente alrededor hasta que cubran toda la base de la copa. Y así fue como quedaron. Yo hice 2 de ellas. Y ahora, para el cuello de la copa, lo que vamos a hacer es ponerle ramitas del mismo color dorado, o si no, fruticas, cualquier tipo de decoración pequeñita, y mira que te va a quedar bien precioso. Yo aquí te lo voy a enseñar de varias maneras, con ramas, con esferas, o si no, también con las piñitas. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try. Este otro, amigos, es otro centro de mesa que hicimos el año pasado, 3 de ellos. Yo les dejo ese video aquí arribita para que vayas a verlo. Para esta otra idea, amigos, vamos a necesitar un encaje ancho por si quieres la copa aún más elegante. Entonces lo que vas a hacer es cortar alrededor del encaje, y lo que vamos a hacer es utilizar la silicona líquida. ¿Por qué? Porque la silicona líquida lo que hace es permitirte mover un poquito el encaje cuando lo pegues, porque la silicona caliente lo pega inmediatamente y entonces no puede uno como maniobrarlo o estirarlo un poquito ni hacer nada. Así que la silicona líquida le va a permitir a uno poder arreglarlo bien. Entonces van a hacer exactamente lo mismo alrededor de la copa. Dependiendo del encaje que tú tengas, vas a tratar de llenarlo alrededor, preferiblemente que sean estos encajes así bonitos, brillantes, o si tú lo prefieres, puedes hacerlo
con un encaje color rojo, color verde, aquí ya depende de tu gusto. Y mira el resultado final, una copa fina y elegante para decorar en Navidad. Me encantan estos tipos de decoraciones porque nos salen muy económicos y aparte me sobró bastante material, fueron como $4 por cada copa. Bosque navideño elegante. Necesitaremos una espuma floral, preferiblemente redonda y plana por la parte de abajo. Un espejo, puede ser redondo o de esta forma también. Flores de Navidad o flor de Nochebuena. Una guirnalda navideña, esta es de la tienda del Dollar Tree. Y decoraciones navideñas, pueden ser regalitos, esferas, piñitas. Aquí ya lo que tú desees ponerle. Vamos a empezar volteando el espejo para poner allí la silicona líquida. No ponemos silicona caliente porque no queremos que la espuma floral se derrita ni nada de esto. Y vamos a pegar allí en la parte plana. Queremos que nos dé una terminación muy bonita en la parte de abajo, pues que no se vea la espuma. Ahora vamos a cortar las ramitas navideñas más o menos de unos 25 centímetros, varias de ellas, y vamos a comenzar a enterrársela en la parte de abajo de la esfera alrededor, dándole una forma un poco circular. Yo utilicé 4 de ellas y no tienen necesidad de usar pegamento, quedan muy bien. Y más o menos me quedó así. Tú le puedes poner más si tú quieres. Vamos a poner ahora la flor de Nochebuena. Yo voy a poner solamente 4 de ellas porque estas siempre tienen como una hoja muy grande. Pero no la entierren totalmente. Déjenle el palito salido que quede así como si fuera una sombrillita. Que queden salidas y que quede espacio adentro, más o menos así. Para que podamos poner allí el resto de todas las decoraciones que queremos. Y que cuando nos sentemos a la mesa se puedan ver estas decoraciones ahí debajo bien bonitas. Si te queda parte de la espuma floral viéndose, ponle más ramitas de estas navideñas y cubre todo. Igualmente lo tienes que solamente enterrar, no tienes que echarle ningún tipo de pegamento, que esto entierra muy fácil. Y mira, queda más o menos así. Ahora entonces vamos a continuar poniéndole en esta parte todas las decoraciones. Lo que queremos es que se vea como si fuera un bosque navideño, como que ahí debajo de esas ramitas hayan muchas cosas, piñitas, fruticas, ramas, esferas, todo lo que tú le quieras poner navideño, pónselo que se te va a ver bien bonito y sobre todo elegante, que es lo que queremos. Y ya más o menos quedó así. La parte de arriba cubierta con la Nochebuena y ya en la parte de abajo están todas las decoraciones navideñas. Este arreglo floral lo puedes usar solo o si no, aquí yo te voy a enseñar varias maneras cómo tú lo puedes usar con esta base que hicimos con estas copas, que era el propósito que yo quería enseñarles. Entonces las copas las puedes usar si tú quieres una. Este arreglo que yo hice es para una sola copa. Pero si tú quieres hacer dos copas como base, lo que vas a hacer es usar una espuma floral larga y entonces vas a ponerle espejos cuadrados para que se te vea por debajo muy bonita. Y aquí les dejo otra versión que es con el color blanco que también se ve muy elegante. De todas maneras, se los voy a dejar con la copa para arriba, para abajo, para que ustedes tengan más opciones. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. Muchísimas gracias, amigos, por haber visto el video. Espero que esto sea de inspiración para tus decoraciones navideñas. Recuerda que tengo otro canal. Los invito, Savvy Sandy Vlogs. Y no se te olvide regalarme un like. Besos a todos. Chao.